Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amada, Rabuni, Isis.
dice María, el amor se hizo un abrazo junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús, esposo divino, María, esposa cautiva. Estaba el alma María para una unción preparada. Jesús en las azucenas, al claro del bello día, en los brazos del esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado, gloria al Dios de la alegría, gloria al amor más amado, gloria en paz y pascua y dicha. Aleluya. Estaba el alma María en pascua en la iglesia santa. Aleluya. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya. Resucitado del sepulcro, nuestro Redentor, cantemos, oh himno al Señor, nuestro Dios, aleluya.
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo.
y nosotros os damos la buena nueva, la promesa que hizo Dios a nuestros padres, la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de su santo. Visitará el sol que ha
Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigo de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
que él pague. Thank you.
y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Invito a todos a participar más vivamente. Es misterio de fe, misterio de salvación en este momento. Hoy tenemos en cuenta, hermanos, hermanas, peregrinos, bienvenidos a este encuentro con Dios a través de los sacramentos, con la presencia de María de Guadalupe. Tendremos presente a Giordano Vaca Obregón, María Luisa Vaca Santillán y familia, quienes agradecen 25 años de vida matrimonial. También damos la bienvenida a los feligreses, peregrinos que vienen de otros lugares, como de Colombia y de cualquier parte de nuestra tierra y del mundo, bienvenidos al encuentro con el Señor. Tenemos la presencia de varios padres, uno de ellos es Antonio López Solís, de la Torre. Vine a dar gracias a Dios por esta fortaleza en esta etapa de su vida, por su salud. También está con nosotros el padre Diego y el padre Juan Carlos, que son colombianos, vía Tabasco, la diócesis de Tabasco, que vienen con un grupo a dar gracias a Dios. Y también el padre Fabián, ustedes lo ven por su tamañote, norteñote, y el amigo Edgar. Ellos vienen a dar gracias también de esta Pascua compartida con sus respectivas comunidades parroquiales. Los invito a que pidamos perdón a Dios, a tono con lo que escucharemos después, dejarnos encontrar por el resucitado y vivir conforme a ese encuentro. Pidamos perdón si no lo hemos hecho así. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual. Sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Tomemos conciencia donde estamos, que estamos escuchando, y muy especialmente la palabra de Dios hoy no solamente alecciona, motiva a vivir de otra manera nuestras vidas a pesar de la rutina. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
Tomen asiento, por favor. De antemano les digo, disculpen, hoy no tengo un discurso más o menos hilvanado para ofrecerles, sino es un esquema, y si es un esquema que no es exhaustivo, es para que se trabaje. Bien. Para poder comprender un poco más este trocito del Evangelio según San Juan, habría que leer pues toda la parte donde se narran acerca de la resurrección de Jesucristo nuestro Redentor y las apariciones a sus discípulos y el envío misionero con el don del Espíritu. Y también leer los otros tres Evangelios en la misma parte última. Ojalá que todos de buena gana agarremos, incluso los que hemos estudiado, no basta estudiar, sino volvamos al encuentro con Jesús a través de la Santa Palabra del Evangelio. Y entonces vamos a comprender muchos matices, mucha riqueza y el sentido más profundo de todo esto que estamos celebrando por gracia de Dios. Y quisiera decir unos puntos para tenerlos en cuenta. La primera, es Dios el que toma siempre la iniciativa. No somos nosotros. No es nuestro querer, nuestro pensar, nuestra voluntad. No es ni siquiera nuestra necesidad o devoción la que nos acerca a Dios. Es Dios el que toma la iniciativa y siempre nos sale al encuentro. Siempre nos hace su oferta de infinita misericordia, que a últimas fechas lo hizo a través de su Hijo, el que se encarnó en el vientre santo de María Santísima por obra del Espíritu Santo para esta misión en concreto. La última palabra de Dios ya fue dicha en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, para redención de todo el género humano. Él es el que toma la iniciativa. Cuidado con las soberbias de pensar que es nuestro querer. Pues no, porque aun cuando decimos que queremos, el Señor de una manera suave, respetuosa, nos está motivando a buscar, a querer, a disponernos, siempre respetando la libertad de aceptación o no de parte nuestra. Segundo, la resurrección como tal, nadie la vio. Nadie la vio. Nadie pudo ser testigo del acontecimiento del momento mismo en que Jesús vence la muerte y es resucitado por la fuerza de Dios y dando así confirmación a toda su obra, a la entrega generosa total en la cruz para nosotros. Nadie. Otra cosa es que Él se aparece a las personas y ya lo veremos. El siguiente punto es que el Señor no satisface curiosidades de los individuos, ni siquiera de sus apóstoles, por muy angustiados, apenados y anhelantes que estuvieran, sino que la presencia del Señor tiene un cometido específico. No se aparece a quien quiera. Por eso la Iglesia tiene mucho cuidado de andar pues bendiciendo toda aparición privada, subjetiva, por muy hermosa que sea, que puede ser muy cierto, pero son cariños privados que no deberíamos de platicarlo y menos ponerlos como si fuera la revelación última del Señor, porque esta ya fue dada en Cristo Jesús y la Iglesia lo pregona por todos lados. Cuidado, porque siempre salen por ahí algunas personitas bien intencionadas, pero mal encaminadas, de que Dios me habla, Dios me reveló, y Dios completa con lo que digo, y dice el Señor, tengamos cuidado de caer en superficialidades y locuras personales, aunque sea muy de nuestra devoción particular. La otra es, el otro principio, el encuentro del Señor resucitado con sus discípulos es para enviarlos a una tarea específica.
la misión evangelizadora, la continuación de la obra de Jesús en la tierra, se continúa por la gran comunidad de miles y millones de discípulos, hermanos, amigos de Cristo, que conformamos la Iglesia de Cristo Jesús. Y el otro principio es que nada de esto sería posible, ni siquiera poder reconocer de la fe a Cristo Jesús y proclamarlo como el Señor, y poder aprovechar adecuadamente los sacramentos y vivir con sentido a lo cristiano nuestras vidas y aportar algo significativo a la comunidad humana, si no es por obra del Espíritu Santo, el cual no debe de ser confundido con nuestro querer y sentir tan voluble, tan corto, tan egoísta, tan timorato o tan voluntarista. Con frecuencia hay movimientos y personas que confunden la voz del Espíritu, el movimiento del Espíritu Santo, con sus propios quereres. Y también a veces es tan fuerte el Espíritu que nadie lo puede manipular a su antojo. Como bien dice Jesús, el Espíritu va y viene donde quiera, sopla donde quiera y como Él quiera, no como queramos nosotros. Por mucha autoridad que tengamos y queramos tener, nadie se mueve sin el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos, pues, y dirá alguno, bueno, la tumba vacía. La tumba vacía es una señal ambigua. Para Juan el Bautista, vio y creyó. Tiene sus motivos. Para otros, dudas quedaron, que se van a aclarar cuando Jesús les salga al encuentro. Y para otros incluso, lo van a usar exactamente, pero en sentido contrario, para decir que fue una historia de robo, de mentiras, de parte de los apóstoles de Cristo. Por eso es, aunque para alguno es, vio y creyó, no es fundamental. Fundamental son los principios que le acabo de decir. Claro, dentro de San Juan tiene un significado por este evangelio. Por eso les decía que había que leer completo estas narraciones. Y buena nos falta, nos hace a los sacerdotes, ya no por estudios, sino por el encuentro con el Señor y ustedes también. María, pues, va muy de temprano. Esta mujer, que a últimas fechas se ha estado hablando de ella, y muy bien, y por el Papa Francisco, hablando incluso en estos términos de apóstola, la apóstol del alba, la enamorada, la que de veras agradecida permanentemente que fue liberada por la fuerza del Espíritu en Cristo Jesús, ella, fiel a su Señor, va y lo busca. Y se sorprende y queda sorprendida la primera vez, porque ve, porque se supone que estaba cerrado todo aquello, tapado por las historias de los del Sanedrín. Por eso hay que leer, insisto, ya van tres veces que digo. Entonces llega y se queda perpleja. En la segunda vez que vuelve, ve a estas personas, que si son ángeles, que si son personas vestidas de blanco, por favor, son símbolos, sí, para acentuar más el acontecimiento del que fue crucificado vive entre nosotros. Ella es la primera, sin quitarle nada a Pedro como cabeza de la iglesia naciente que fundó Cristo Jesús, ¿sí? La fuerza de Juan, el que cree simplemente porque vio y punto. Esta mujer es la que le dice y lo reconoce porque ha resucitado. No está sujeto al tiempo y al espacio, y sin embargo, él quiere hacerse presente en la vida de sus discípulos. Y hasta que él le dice, María, porque decir el nombre habla de toda una historia compartida, de comidas, de correrías del Evangelio, de riesgos, de dolores y alegrías. Por eso son testigos, no curiosos, creyentes, sí, con los titubeos y perplejidades, pero al fin y al cabo testigos
Como dice San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos compartido con Él, somos testigos y le decimos esto. Pues María Magdalena, la de Magdala, María la de Magdala, es la primera que el Señor, según esta narración, es encontrada por el Señor y le dice: ve con mis hermanos y diles esto y esto y esto, que voy con mi Padre, vuestro Padre. Esto es muy importante porque el Hijo con mayúscula siempre será Jesucristo. Nosotros somos hijos de adopción por la sangre derramada de Cristo, por el amor infinito que Dios nos tiene como Padre. Entonces, mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios, ve y diles. Es la primera que es enviada como proclamadora de una buena noticia. Aunque no sea muy técnica la palabra de Cristo ha resucitado y esto, etcétera, pero es la primera, sí, Señor. Y con esto las mujeres deben de sentirse muy contentas y todos también, más allá del género. Porque así como ella es enviada, también nos recuerda, ojo, voy terminando en el esquema. Igual, quien toma la iniciativa es Dios, que en esta tierra doy un salto de siglos y a esta tierra, Él es el que envía a María como mensajera para esta tierra en condiciones sumamente desastrosas. Y no solamente para ese momento, sino para toda la historia de estos pobladores y de muchos más que se atrevan a abrirse al don de Dios. María de Guadalupe es la mensajera y también ella escoge como escogió Dios, en este caso Jesús, a Magdalena y a sus discípulos, los más sencillos, no los pudientes, no los llenos de sí, no los que sí significan para la sociedad, para el aparecer y la imagen, sino aquellos que no cuentan. Igual aquí, María llama a uno que no anda buscando chamba, pitanza, ser alguien y obtener algo del asunto, sino que él trae otro rollo. Él anda con otra preocupación. María le sale al encuentro y lo elige y lo envía al obispo, al que de alguna manera representa a los apóstoles. Y va con un mensaje. Al principio como que no le cree. Volverá otra vez, rehuirá el asunto porque se siente menos, porque así eran tratados. Sin embargo, María sigue siendo firme. Ve tú. Y le da una señal, la señal de la rosa, la señal de su tilma, donde queda la santa imagen que hoy veneramos desde hace algunos siglos. Es él, el mensajero del Tepeyac, el vidente y el mensajero de una buena noticia, un evangelio hecha mujer, hecha embarazada, hecha Cristo, luz del mundo, sí con simbolismos para aquella época, simbolismos para nosotros, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. María portadora de la palabra encarnada. La palabra encarnada para nuestra alegría y salvación. El pobre, como son los apóstoles, incluida María, Magdalena y aquí Juan Diego, elegidos como sus mensajeros. Pero nada es posible sin el Espíritu Santo. Espíritu Santo que nosotros hemos recibido desde el bautismo y que nos ha ido llevando poco a poco confirmación, la adultez en la fe, hacia la Eucaristía, hacia la Palabra de Dios. Porque estos son los encuentros que Cristo ha dejado. Nos pasa como le pasa a María Magdalena. Nos cuesta reconocer la presencia de Cristo, pero Él sigue firme. Aquí está en la Eucaristía, ahí está en el Evangelio, aquí está en el sacramento que es toda la Iglesia, y ahí está en los acontecimientos desafiándonos, y está en cada hermano necesitado. Y esto solamente es posible por obra del Espíritu Santo. Con este esquema, y lo que ustedes quieran ponerle, porque no es exhaustivo, tendríamos suficiente para meditar, para reflexionar y tomar decisiones. De pie, por favor.
Concédenos, Señor, al dejarnos encontrar por el resucitado, vivir conforme a este santo evangelio y gozosos a partir de la Eucaristía y el evangelio, vayamos y anunciemos a Cristo esta buena noticia al mundo de hoy. Te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo, o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Te rogamos, Padre. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Te rogamos, Padre. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Te rogamos, Padre. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Te rogamos, Padre. Por nuestros hermanos Giordano Vaca Obregón, María Luisa Vaca Santillán y familia, en su acción de gracias por su 25 aniversario matrimonial, oremos. Te rogamos, Padre, y que cada uno de todos los peregrinos reciban conforme a la fe y disponibilidad a colaborar en esta gesta misionera evangelizadora, que así cada uno reciba lo que necesite para dedicarnos más a la gran tarea de toda la Iglesia. Te rogamos, Padre. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda salvación. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, todo Él vivo y actuante. Él nos sale al encuentro en este signo sacramental de la Eucaristía. Él es el que perdona nuestros pecados. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos dando gracias. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.